habla del interior de la provincia de Buenos Aires y cuando se encuentra con estos monumentos históricos, podemos decir, la verdad que nos da una alegría enorme. Primero, por todo lo que se disfruta allí, pero principalmente porque para mantener todo esto en el tiempo, creo que hay un gran esfuerzo y como recién hablábamos con el tesorero del Club Deportivo Castelli, mucho amor en el medio, más allá que sea algo familiar o no. Por eso le queremos agradecer a Fernanda Pozzi di Catarina que nos atienda. Fernanda, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a toda la audiencia. Si yo pregunto por la pulpería de Cacho di Catarina allí en Mercedes, ¿cómo la describimos, Fernanda? Bueno, la pulpería de Cacho di Catarina es un lugar de 1830, pero que mi familia desembarcó en los años 1910 con mi bisabuelo, uh-huh. Y te escuchaba tu apertura y presentación, y la pulpería tiene todos esos condimentos, mucho amor, mucha familia, porque hoy transitamos ya con la quinta generación familiar que mantiene de pie y activa este lugar. Así que cumplimos con todos esos puntos que hacen que se llegue al día de hoy disfrutar un lugar tan auténtico y tan argentino. Sí, Fernanda, vamos a decirle a los oyentes, seguramente lo saben, pero que el pulpería eran esos lugares que estaban ubicados en el medio del campo, cerca de las ciudades, donde ahí uno podía consumir bebida, alimento, carbón, velas, telas, todo eso, ¿no? Claro, inicialmente era el descanso del gaucho, claro, particularmente, y después los escenarios han ido cambiando, como la época de mi abuelo y bisabuelo, ya era como un almacén de ramos generales, claro, un lugar de punto de encuentro de los carros con los tarros de leche para hacer el traslado al camión de la leche, era correo, era casi banco, y bueno, después como una tarea muy minuciosa de atesorar cada objeto y por supuesto historia, mi tío Cacho, el último pulpero, como así se autodominaba, llevó adelante esta obra, más que nada porque mi abuelo falleció a temprana edad para lo que era para mi tío y mi madre, tenían apenas 18 y 15 años, así que junto con mi abuela siguieron a cargo del lugar, y bueno, ahora ya la tercera, cuarta y quinta generación tomó el legado que nos dejara para disfrutar de este lugar. Fernanda, vos decías que allí, bueno, aparecía el gaucho, también, qué sé yo, soldados, comerciantes, payadores, ¿por allí estuvo así, don Juan Moreira? Así parece, estuvo en la zona, nosotros contamos hoy por hoy la captura original de Juan Moreira, uh-huh. En la pulpería se filmó también la película Don Segundo Sombra, donde Cacho el pulpero ha hecho de pulpero, y la verdad que está en un corredor que han pasado, según historiadores, y que ha sido un corredor de que han pasado personalidades de la historia argentina, pero bueno, han sido parte de toda esta historia que seguimos tejiendo. Cacho creo que falleció allá por el año 2008, 2009, puede ser. 2009, así 2009. Es. ¿Era el autor de la famosa receta, de las famosas, valga la redundancia, empanadas? Y así es. Sí, sí, o sea, ha sido el quien le ha dado ese picor, por supuesto que la capturó de mi abuela Figenia, pero Cacho le dio un picor que la ha hecho muy destacada, muy conocidas, son muy completas, de un tamaño no de lo habitual y muy sabrosas, por supuesto, y al día de hoy nosotros la cuarta generación somos
tres sobrinas, y una de ellas, Paola, es la que más atesoró las recetas y la que con la que pudimos ir trasladándolas al día de hoy, y por eso se conserva sabores e historia. Allí, no sé si lo dijiste recién, se filmó la película Don Segundo Sombra. Cerca... Sí, por ahí, por el año 69, 71, 70, 1971, sí, 71. 70. Sí. ¿Y apareció Cacho en la película? Ah, sí, como pulpero. El la último pulpería pulpero, ha sido, ¿no?, escenario. Sí. Quien quiera ver ese corto, que hoy por hoy lo encuentran en las redes, en internet, quien hace de pulpero es el mismo pulpero Cacho Di Catarino. ¿Y cómo se hizo para poder mantener esa infraestructura? ¿Se le hizo algunas remodelaciones más allá de querer mantener la autenticidad y lo tradicional de la pulpería? Bueno, con mucho esfuerzo, con la visita de todos los turistas que lo hacen particularmente los fines de semana y los feriados, nos permite ir paulatinamente haciendo los ajustes. Los techos han tenido sus ajustes, y así todos los rincones de un lugar tan, tan añejo. Pero sí, se cuida, fundamentalmente, se cuida la originalidad, pero en primer lugar, ante todo, es la seguridad. Así que ese es el lema con el que trabajamos. Y bueno, a pesar de haber contado con más de 50 inundaciones por estar a orillas del río Luján, porque está a la vera del río Luján, estamos de pie y bien cuidados. Más allá de las famosas empanadas, dice que son de las mejores empanadas del país, no la hemos probado, pero bueno, hay gente que da fe de todo eso, las famosas picadas, el pan de campo, el queso. ¿Qué otra comida se puede disfrutar allí? ¿Qué días? ¿Cómo es la atención? ¿Los horarios? ¿La capacidad? Bueno, se encuentran, por supuesto, o no se pueden ir del lugar sin probar las empanadas de Cacho, pero seguido a eso hay una variedad de empanadas, de jamón y queso, de cebolla y mozzarella. Seguido a eso están las picadas, que por supuesto está el salame Quintero, sí, famoso, fiesta nacional, Mercedes, claro, de la ciudad de Mercedes. Después se encuentran, pueden solicitar pastas caseras. Y por supuesto que después tenemos todo lo que es la ceremonia de fuego y costillar al asador, los discos que salen las papas rústicas con cúrcuma, este fin de semana, cordero, sumamos, rotamos con chivito lechón, sí. Y bueno, los postres caseros, y este fin de semana particularmente que tenemos la fiesta nacional de la torta frita, se hace a metros de la pulpería en el Parque Municipal de la ciudad, así que nosotros también estamos acompañando con todo el proceso y el desarrollo de la torta frita para degustar. Sí, tengo así entendido. Que seguido a eso, sí. Perdón. Sí, no, por favor, disculpa, termina, Fernanda. No, seguido a eso, por supuesto, si nos siguen en las redes, como la pulpería de Cacho Di Catarino, nosotros hacemos eventos por las noches que hemos desarrollado, la noche de los bodegones, o peñas, o noche gastronómica, o a mitad de año está la fiesta de la pulpería. Bueno, así que nosotros estamos sábado, domingos y feriados de 12 a 18. Los viernes es una franja horaria de mediodía hasta las 3 de la tarde, y aconsejamos que hagan reservas. Más que nada los que se trasladan al 23 24 49 87 41. Reiteramos, Fernanda, por si alguien quiere tomar nota. Sí, para hacer reserva particularmente y por mensaje de WhatsApp, se hacen al 23 24 49
8741. Y tengo entendido estamos que en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Sí, tengo entendido que cerca de la pulpería está también un monumento, un culto al Gauchito Gil, ¿puede ser? Sí, parte del predio de la pulpería, el último pulpero cedió un sector para dar presencia y seguimiento al Gauchito Gil. Fernanda, ¿qué es la fiesta de la pulpería? Bueno, es una fiesta que inició el último pulpero en años atrás, en el 96, 97, uh-huh. Y bueno, logramos luego de su partida física, hicimos en el 2019, logramos hacer la segunda, son legados que nos ha dejado, y bueno, después nos tomó la pandemia, uh-huh. Así que no pudimos hacer el desarrollo de esa fiesta, y bueno, este año vamos a tratar de llegar con la programación para dar lugar a la tercera. Uh-huh. Es un momento en donde se refuerzan los momentos tradicionales, con uh-huh. ballet, con música, con sabores, todo lo que tiene que ver con lo auténticamente argentino. ¿Y mucha gente va a compartir allí en la pulpería, Fernanda? Sí, estamos muy contentos. Los fines de semana se acerca mucha gente de los alrededores, de Capital, de toda la Argentina, y a veces, por supuesto, recibimos del exterior. Y para esos eventos también, la Noche de los Bodegones, hemos recibido alrededor de 500, 600 personas, muy lindo, bajo las estrellas, con música, con ballet, con baile de la misma gente. Así que muy contento, toda la familia sigue el lineamiento que hemos legado, y muy felices, muy orgullosos. Ir a esos lugares y no probar la torta frita, vos decías, la fiesta nacional de la torta frita, que se va a hacer el próximo, creo que el próximo domingo, allí en Mercedes, donde creo que hay 11 o 12 amasadoras de 9 kilos de harina cada uno, con un kilo de harina leudante, más o menos, yo escuchaba, cerca de 100 y pico de kilos de masa para hacer una torta frita gigante. Y también hay que preguntar por los pasteles, Fernanda. Claro, por supuesto. Bueno, la pulpería cuenta con pasteles. Ahora este fin de semana es como hacemos, acompañamos esta torta tan típica, pero siempre contamos también con los pasteles artesanales. Uh-huh. Y bueno, estamos a metros de todo ese desarrollo porque es cruzando el río, uh-huh. así que es un evento interesante. Este año por primera vez es la fiesta nacional, es la número 23, pero la primera nombrada nacional, así claro. que es todo un evento importante para todos. Sí, lograron ese reconocimiento, que por eso lo felicitamos, ¿no? O sea que va a ser un fin de semana muy lindo y muy agradable allí en Mercedes, ¿no? Sí, muy lindo, muy completo, muy con lo nuestro, con nuestras tradiciones, muy lindo para disfrutar y mucho por hacer, completar un día de actividades, de sabores, de música. Nosotros contamos con guitarreros dentro de la pulpería, pero bueno, hace que se pueda armar un lindo fin de semana. Bueno, Fernanda, ¿algo que le quieras contar a la gente para que los pueda visitar, que no hayas dicho, lo podés hacer? Bueno, los invito a todos que se acerquen a este lugar histórico, muy familiar, sabores, recetas de la abuela. Así que los esperamos, que nos sigan por las redes, como la pulpería de Cacho de Catarina, que traten de reservar quien se traslada. Y gustosamente lo vamos a estar recibiendo.
Bueno, Fernanda, te agradecemos este contacto, te felicitamos por lo que están haciendo, que disfruten este fin de semana que se acopla la fiesta nacional de la torta frita allí en Mercedes, pero bueno, que sigan disfrutando conjuntamente con toda la gente que los visita. Te mandamos un beso y un cariño para toda la gente que compone la pulpería de Cacho Di Catarina allí en la ciudad de Mercedes. Bueno, agradecidos a ustedes por la difusión y bueno, invitamos a hacer ese alto por donde está la bandera argentina. En algún momento muchas gracias. Nos estaremos llegando. Gracias, Fernanda. Hasta luego, gracias. Fernanda Pozzi, que es Di Catarina, que es quien están sosteniendo conjuntamente con toda la familia, con su madre, la pulpería de Cacho Di Catarina. Son integrantes de la cuarta generación de la familia Di Catarina allí en Mercedes.